second time around. And you got time. Hey amigas, buenas noches. Aquí estábamos armando la cama de Leo. Ahí está, como podrán ver. Leo, ¿qué tal te gusta tu cama? Deja ahí. ¿Te gusta tu cama? Sí. ¿Mucho? Sí, mucho. Vamos a poner este. Ya vamos a acomodarla. ¿Estás listo? Tengo que quitarle esos stickers de ahí. No, quítalo. Mira, ya. Quítalo este. Ahorita que ya estés en tu cama te los quito. ¡Qué bonita cama, Dios mío! ¿Estás contento? ¿Estás contento? ¿Estás listo? ¿Y el vaso? El vaso del McDonald's. ¿Cuándo fuimos? ¿Cuándo fuimos? A las 12. A las 12. ¿Eso qué es, Leo? ¿Eso qué es? Un chavo. Una chava. Yo estoy sexy. Ay, sexy. Ok, ponme la camita, please. Aquí está mi cama. ¡Tarán! A ver, acuéstate. Acuéstate para ver cómo se siente tu cama. Que si estoy loco, pero es... ¿Cómo se siente? No me importa lo que piensen de mí. Está chido tu cama, ¿no? Y no me importa lo que piensen de mí. Es algo corriendo que yo me veo solo. Pero de brincos cuando yo te miro. Es algo corriendo que yo me veo solo. Pues claro, él siempre duerme en su cama. Soy un loco que está bien zapado, que está bien chiflado pero muy enamorado. Que yo soy un loco que está bien zapado, que está bien chiflado pero muy enamorado. Vamos, vamos, ahí viene, vamos, vamos, loco, 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 loco. Donde quiera que tú quieras, loco, 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 loco. Donde quiera que tú quieras, loco, loco. No, te la quebro. Nomás te puedes subir tú a tu camita. ¡Puta madre! ¿Qué son estos? ¡Chivato! No brinques porque se quiebra tu cama. Sí, esta se quebra, ¿eh? No brinques. Que si estoy loco, pero es por ti. Y no me importa lo que piensen de mí. Que si estoy loco, pero es por ti. Say cheese en tu cama nueva. Mira la cámara. ¿Te gusta? Yo soy un loco que está bien zapado, que está bien chiflado, pero muy enamorado. Aguas, aguas, ayúdenme, vamos a pagar la rueda. Le voy a hablar, ¿eh? Pero cuéntate, voy a... Yo le voy a hablar, cuéntate para que te mire contado. Loco, loco, donde quiera que tú quieras, loco, 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 loco. Ah, ya se durmió. Ya se durmió tu agüita. Mañana te lo enseño. A la hora que tú quieras, loco, loco. No, pues guau. ¿Está cómoda? ¿Está cómoda tu camita? Ok, dile vaya a las amigas. Sale, buenas tardes, ¿cómo están? pues ya vamos aquí rumbo a casa. Son las 4 de la tarde. Normalmente a las 3 de la tarde ya vamos en camino, pero hoy estamos sumamente ocupados. Estamos terminando una casa grandísima. De hecho, una de las casas que están súper... Están muy padres esas casas que estamos haciendo ahorita. Y y pues, ¿cómo les diré? Nos tocó trabajar tarde, pues. Ahora sí que nos tocó darle hasta muy tarde. A ver, por acá. Y pues aquí andamos trabajando fuerte. Aquí andamos en la ciudad de Granite Bay, se llama. Bahía de Granito. Para los que no entienden por ahí la palabra Granite Bay. En el área de Sierra College, Colegio de la Sierra. Pues aquí andamos, vamos ya rumbo a casa. Hemos estado trabajando duro en esto que es estar pegando la piedra de estas casas. Luego vamos yo creo que en 2 semanas vamos a otra casa lo doble de grande de esta, así que va a estar primeramente Dios mucho trabajo. Esperamos en Dios tener salud y pues, ánimos, ¿no? Para seguir trabajando en eso de la construcción. Digo, ustedes, si muchos de ustedes trabajan en construcción, se puede dar cuenta que es un trabajo muy, muy pesado, independientemente de lo que hagan, ¿no? Mucha gente hace lo que es tirar cemento, hacer los cimientos de las casas, preparación de terreno, qué sé yo, todo lo que tenga que ver con construcción, poner piedra, ladrillo, mosaico, todo este rollo. Y bueno, es difícil, ¿no? Estoy viendo a ver si es un policía el que viene atrás, porque ya saben que no podemos usar el teléfono y ir manejando. Ahí me disculpan. Pues bueno, mientras eso, al ratito les sigo platicando. Buenas tardes. Sale, buenas tardes. Pues aquí estamos con mi compa Elías, que teníamos muchos meses que no lo miraba. Bueno, Elías, estamos grabando para nuestra página de en vivo. Chingón. La página de YouTube de la familia Nosotros los Chilos. Gracias por seguirnos. Y aquí estamos en un lugar de sushi, como pueden ver. Ya listos para atacar. Hombre, no, güey. Elías, tú has venido aquí, güey. ¿Qué tal se te hace, güey? Ya nada, güey. Esperando luz verde, güey. Así que vamos a entrarle. Saludos. Amigas, buenas tardes. Yo voy a la casa del trabajo. Voy a pasar. No sé si Pollo va a pasar por Leo o yo, pero queremos ir al parque. No le he dicho al Pollo, pero quiero llevar a los niños al parque. Ya tenemos mucho que no vamos al parque. Miren mi maquillaje de hoy. Hoy es jueves ya. Tenía como 2 días que no grababa, creo. Sorry. ¿A dónde quieres ir, pa? Con tu papá. ¿Con mi papá? ¿A dónde? Con tu papá tuyo. ¿Con mi papá mío? ¿Pero a dónde quieres ir? A Mexicali. ¿A Mexicali? Uh-huh. Ok. ¿De mamá? Say cheese. Mira la cámara. Leo, mira la cámara. ¿Cuál están cantando? Hide, hide, hide. Come on, rat, come on. Stop right here. No huele. Go. Oh. Yo voy a cantar. No. Tú no. Tú sí. Ay, cántale, pues. Los dos. ¿Cuál? Banana con una. Go. ¿Tú la oíste? Sí, anoche. ¿La oíste en la noche? Sí. ¿Cómo le hizo? Le hizo el oído. ¿Cómo le hizo? Sí. Sí le hizo. Sí. A ver, otra vez. ¿Cómo? Sí. ¿Pero qué ruido hizo? Sí. ¿Así bien recio roncó? Sí. Así. Leo, ¿ya estás cansado? Sí. Yo también ya estoy cansada. Para la gordura. Para decir que no. Espérame, no estoy segura. Haciendo. Acabamos de llegar de cenar, amigos. Estamos bien cansados. Está Pollo. Leo que hizo un cochinero aquí en la cama de colores y libros. Ah, pero ya no vamos a dormir, amigos. Nos vemos mañana temprano. Mira, tus calores están por todos lados. Mañana es día de limpiar. Júntalos aquí. No. Bueno, pues amigos, buenas noches, Ya no vamos a dormir porque me duele mi panza. Mi panza me duele. Really, Leo, really. Córrele. Córrele. Really. Papá, estamos aquí en el Denny's. Vamos a comer pancake, huevo, carnita. Nomás que él está enojado porque quiere estar corriendo y yo no lo dejo. Dile hola a tu papá. ¿Ya lo cortaron? ¿Pero ya terminó? Sí. ¿Qué quieres hacer? Me cierra la puerta. Ok. Vamos. Vamos. ¿Te ayudo a abrir la puerta? Mira, no se ensució. No se ensució. ¿Qué tiene? Así juega. ¡Córrele! ¡Corre! ¿Está mojado? Vente, pues al ratito venimos. No, no hay ratas. Sí. ¿Te pongo los tenis para correr? Sí. Ah, por los tenis y salimos a jugar. Vente, ah, por los tenis. Patela, patela para allá. Pateala para allá, pateala. Okay. Si estoy loco, pero es por ti, y no me importa lo que piensen de mí. Si estoy loco, pero es por ti, y no me importa lo que piensen de mí. Que salgo corriendo, que yo me veo solo, que pego de brincos cuando yo te miro. Que salgo corriendo, que yo me veo solo, que pego de brincos cuando yo te miro. Que yo soy un loco, que está bien zapado, que está bien chiflado, pero muy enamorado. A ver otra vez, ¿y cuántos son? A ver, vamos a ver, vamos a empezar otra vez. Y dice uno. Y dice dos. Y dice tres. Y dice cuatro. Cuéntalos pues. Y dice cinco. Y dice seis. Y dice siete. What? ¡Wow! ¿Tú hiciste eso? ¡Wow! ¡Qué chido! ¡Órale! Aquí estamos, Leo y yo. Le están haciendo... Están bañando al carro White. Como pueden ver, lo están bañando al carro White. ¿Qué está pasando? Mira, wow, vean, qué chido. Lo están tallando, lo están bañando al carro White, así bonito. Miren nomás. Ah, mira, purple, para que le ponen un foam purple para que esté nice and shine. Oigan la agua. Oigan la agua. Oigan eso. Oigan eso. ¿Estás llorando por tu mamá? Dile. Dile que si ya vienes. Está llorando mamá y de la depresión quiso un mango. Está triste porque te fuiste. Es ok, ya va a venir, ya. ¿Cuando estábamos en la casa? Sí, me mataron. Sí, cántala pues. Me mataron. Sí, ¿a quién, pa? Me mataron aquí. Aquí lo mataron. ¿Sí? Me mataron. Oh my God. Quítalo. Dame la agua. Una, oh, sí. La mano está aquí. La mano está aquí. Sí, ajá. Así pusieron las manos, ¿verdad? Sí. Tienen un corazón. Sí, como para mi mano. Con las manos. Mira, ahí dice te amo. Cántale, pues, pa. Cántale. ¿Qué me dijiste? ¿Qué? No te oí. Oh, gracias, mi amor. I love you so much. Good night. Hi, amigas, aquí estamos en la casa ya después de un día de trabajo. Es lunes y está Pollo y Leo se acaba de bañar. Leo, Pollo ya se va a meter a bañar. Este fue mi make-up de ahora. Mi cat eye. ¿Qué tal? Y los labios los llevé rojos. Pero cuando comí se me quitaron. Y ahora no me puse pestañas. Nomás tengo unas y las tengo en el carro. Tengo que comprar otro paquetito. Están a $8. Me gustaron esas. Y me compré dos paletas Morphe. Se las voy a enseñar cuando me lleguen también. Ya, creo que mañana me llegan. Espero que mañana me lleguen. Ángel se fue a Disneylandia con su papá toda la semana. Así que espero que se divierta mucho mi negrito. Y que ya llegó allá con bien. Espero que regrese con bien. Primero Dios. Y pues sí, otra semana de trabajo, gracias a Dios. Otra semana. Estoy bien metida en ese grupo de maquillaje. Estoy aprendiendo a maquillar y todo. Así que, pues sí. Me compré esas chanclitas en la Walmart. Me gustan. Mi brillito. Creo que $8 me costaron, no estoy segura. ¿Qué más les cuento? ¿Qué más? Todavía no tenemos sala. Estamos juntando un poquito más, como les dije. Y pues, todo por ahorita. Ahorita van a ser creo que las 7. Y nos vamos a tirar a ver una movie. Ahorita que se bañe el Pollo. Y yo de una vez me baño también. Pues estar ya lista para mañana en la mañana. Ya nomás me peino, me pinto. Me arreglo, me voy. Ok, nos vemos ahorita, amigas. Mira que la botaron. Oh, sí, es cierto, pa. Cuando fuimos aquí. ¿Cuando fuimos ahí? Sí. ¿A dónde? A mi asustó. ¿Cuándo te asustó? Sí. Ay, 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 ¿quién te asustó? Me asustó. Tiene la palabra de mil hombres juntos. ¿Te gusta esa canción? Ese me asustó. Oh, ese te asustó, pues te están dando un besito. Se están dando un besito nomás. Aquí te gusta. Ponle ti, Barry. Aquí está. ¡De arriba Mexicali! ¡De arriba Mexicali! Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres... no me importa más que yo. Por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino, que todo terminó. Prefieres bailar en las cantinas, tomar con tu hermana. No canta bonito. Canta feo. No canta feo. Sí canta lana, sí canta todo. No canta con la alma. Para realizar mis sueños grandes. ¿Cómo realizaré tu tan lejano amor? Está cantando. Ahorita canta una de la banda de Messi. Le cambió, ¿verdad, Ana? Sí, ya le cambió, ¿verdad, pa? ¿Cuál vas a oír ahora? ¿Cuál vas a poner? Cuando lo mataron, dice esta canción. No sé qué dice. La sonrisa ancha tierna navidad. ¿Y le hizo así? No, no es esa. Así. Esa no es. Cántala. Hace rato. No, ya llegaron. Mi corazón nada más lo hicieron con las manos. Porque tiene una foto de ahí de unas dos manos que es un corazón. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Aquí en el hospital porque ya nació mi sobrina, hija de mi sobrina, hija de mi hermana, así que venimos a conocerla. Salí temprano de trabajar. Yo me quiero ir y son las 7:30. A faltan 8 para las 8. Ya ven que les dije que me quería ir a las 8. Yo creo me voy a ir hasta como las 8:15. Me voy a apurar. Ahorita regreso. A las amigas. Oh my god, no las asustes. Morning. Miren, él ya está durmiendo en su cama, amigas, bien a gusto. Su cama nueva. ¿Era pa? Ok, amigas, ya se despertó Leo. Buenos días. Buenos días a las amigas. Y la vamos a cambiar para irnos. Vente para cambiarte. ¿Qué te vas a poner? Esto está bonito. Te voy a poner esa. Ahorita van a ver qué se va a poner, amigas. Va a quedar guapo. Pero guapo. Ahí está. Sí quedó de guapo Leo, amigas. Sí quedó de guapo. Ya está arreglando su mochila con sus pañales, que ya casi no va a usar, porque él ya casi está listo para ya no usar pañales. Aquí está su chamarra que se va a llevar. Su mochila de Mario. Y miren a él qué guapo, miren. A ver, para enseñarles tu carita de guapo. Enseñales tu carita de guapo. Está poniendo su mochila ya. Nomás que no encontramos sus lentes. Ni modo. Ok, ya nos vamos, amigas. Diles bye, papi. Así es, mamá. Así es para tu papi. Sí. La cámara, mira, aquí sí. Sí. Ok, thank you. Aquí tengo todas estas cobijas limpias, las tengo que guardar. Y tengo que barrer el cuarto, tender la cama cuando llegue. Espero que Pollo a la tienda cuando llegue él, porque él llega primero que yo. Ok, vámonos. Buenos días, ya había llegado al trabajo y todo. Son como, ya van a ser las 10 de la mañana. Pero me mandó mi jefa a traer como globos y eso, porque es cumpleaños de una compañera. Voy a comprar globos y otras cositas para su escritorio. Aquí en la Dollar Tree. Buenas tardes, vine aquí al hospital a ver a la bebé de mi sobrina. Se llama Anilla Nicole o Anaya. No sé cómo se dice, Anaya o Anilla. Ahorita lo voy a preguntar. Son como las 6:15 de la tarde. Y vine aquí rápido a ver a mi sobrina. Me está haciendo pipí. Ojalá que me dejen entrar al baño. Bueno, creo que ahí hay baño anyways, afuera. Bueno, pues amigas, déjenme, sigo para adentro. ¿Cantó bien recio? Aquí. ¿En esa? Sí. ¿Cómo se llama esa canción? Tú cantas bien bonito, pa. Cantan bien rezo aquí. ¿Qué? Cantan bien rezo. ¿Canto bien rezo ahí? Leonardo, ¿quién canta más bonito? Mijo. Cantando, lo interrumpo. Mira, Ella. Canta Mexicali. Para realizar mis sueños de haber, por donde empezar, cómo realizaré tu tan lejano amor. Lo único que sé es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Está solo tú y nadie más. Me duele al pensar que nunca me serás. De mí enamórate. Mira que cogí en la otra casa. Sí, en la otra casa. Sí. Sí. Por vez la luz y me desharé de esta soledad, de la esclavitud de sentir que tú de mi amor te enamores tú. Veré por fin de una vez la luz. Desde que te vi, mi identidad perdí. En mi cabeza estás, solo tú y nadie más. Me duele al pensar que no descendí en que tú y mi amor te enamores tú. Veré por fin de una vez la luz. Okay. ¿Otra vez? Para realizar mis sueños que haré. ¿Cómo me llamo, pa? La Cachanilla. Sí, buenos días, amigas. Ya me voy a trabajar y a llevar a Leo. Leo, hazte para acá para que digas hola, dale así. Dale así, hola. Muy bien. Good job. Ahora se me hizo tarde, no me alcancé a pintar ni nada. ¿Mande? ¿La pisamos? Sí. Bye. Bye, casita. Nos vemos al rato. Ratito venimos, te queremos. ¿Le dijiste te queremos a la casita? We love you. No me alcancé a pintar, pero ahí traigo mis pinturas para pintarme en el trabajo. A ver si hay tiempo. Es que sí, oh, ya va a ser viernes mañana, hoy es jueves. Y ya quiero que sea. Creo que Ángel llega hoy o mañana. Me había dicho su papá que iba a llegar hasta el viernes, creo que sí, que se venían. Pero bueno, ¿quién sabe? Bueno, pues amigas, nos vemos. Hey, amigas, buenas noches. Llegamos aquí a un restaurante que se llama Los Inmortales. Es taquería. Y dicen que tienen los mejores tacos y burritos en Sacramento. A ver si es cierto. Ahí viene Pollo y Leo. Di hola, papi. Vamos a comer tacos, amigas, ¿eh? Al ratito nos vemos. Sí. ¿Ahí se van a tomar la foto? Sí. Okay, say cheese. Una. Miren a la cámara. A la cámara. Sí. Mírame a mí, Leo, así. Cheese. Amigas, buenas tardes. Ya nos vamos a un party. Llegó Ángel, papi. Hi. Mis guapos. ¿Eh? Está comiendo candy, Leo. Ya le dije que no coma candy, pero no me hace caso. Vamos a ir a la fiesta de Sophie, la hija de los que van a ser padrinos de Leo. Cuando lo bauticemos, que no sé cuándo la vamos a bautizar. ¿Estás jugando, papi? Estoy cansado. Me vas a ayudar. Estoy cansado. ¿Dónde está el Ángel? Ángela. ¿Estás ready? Vamos. A ver, picture. Picture con tu papá. Say cheese, guys. Para quebrar la piñata. Una. Leo, ¿no quieres quebrar la piñata? Sí, pues. Ok. Pégale. Ahora dásela, Leo. Pérez. Dale. No pierdas el tino. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno. Dale, pa. Dos. Pégale a la piñata, pégale. Recio. Eso, bravo. Chac. De cantar. Pues ya. Ya, papi, se acabó tu turno. A ver, sigue Emily. Emily. Hace una hora. Let's go. a ser la 1. Vamos a comer. Tenemos hambre. Pollo, Leo y... Salud, buenas tardes amigos. Aquí estamos ya a punto de echarles una comidita, como pueden ver. Ahí está, miren, chequen. Súper platillazo de lujo. Nomás. Unas costillas de puerco bañado en salsa, en chilosita barbecue. Las enseño. Está muy bueno, vamos a probarlo. Y vamos a comerlo, que ya lo he probado. Así que saludos, feliz lunes a todos. Hola amigas, buenas tardes. Estoy con una secadora en vez de con la mano. Ay, movió. En la aprieto. Está Pollo lavando los trastes, haciendo de comer. Y hola Pollo. Acabo de llegar a trabajar. Ahora llovió. Está bien loco el clima, miren, llovió mucho. Y en unas partes de Sacramento hasta cayó granizo. Pero donde yo estaba, bien soleado. Porque antes yo trajo como una hora de aquí. ¿Qué estás haciendo? Ahí. Comiendo semillitas y viendo la tele. Dice. Yes. Leo. Me lo busco. ¿Dónde estás, hijo? A ver, ¿dónde está? ¡Hi, Leo! Es que todavía no tenemos sala. 428-32. Comer. Me quiero comprar unas pastillas para limpiarme el estómago. De hecho, ahorita quería ir a la Walgreens a comprarme unas pastillas, pero pues yo estoy haciendo de comer. No le quiero hacer el feo a su comida. No, acaba de llegar mi mamá, está allá afuera. Bueno, pues amigas, yo estrenando aquí mi palo este. Vamos afuera, amigas. A ver cómo se mira. Ahí está. Esta es la casa. Ahí está mi mamá, acaba de llegar. ¿Puedes ir a traer una soda? No, porque nos estamos tomando una cerveza. Ok. Hi, Alma. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Me tengo que poner a lavar. Reciben rápido el saca. Está muy bonito. Tengo este aquí ahorita. Me lo compré en la Dollar Tree. Qué bonito. Ah, ¿qué les cuento? No sé si ya les conté, pero bueno. Por si no les he contado. Me encargué 2 paletas de Morphe el otro día y me las robaron de aquí de la puerta de la casa. Ay, las estaba esperando con tantas ansias y para que me las robaran. Vale, mothers. Voy a comprar una soda en la tienda. No tengo ganas, pero... ¿Y eso? Amigas, miren, nomás tengo ese bote de ropa sucia. Ya lavé todo lo demás. Que estoy en la casa, estoy editando el vlog. Miren. Los cimientos de las casas... No, es que el Pollo está hablando, ya ven que habla mucho. Hablando del cemento y las casas. ¿Qué más? El mosaico y ladrillo y construcción. Pues yo aquí editando, amigas, miren, ahí está Leo. El Pollo está en la sala cantando, Ángel está ya dormido. Son las 9:42. Mentira, siempre dice, al ratito le sigue platicando y ya no platican nada. want some Chili's. Let's go to Chili's. La verdad, quédense como son. Así, estamos bellas, la verdad, así. Love yourself. My name is, no, my sign is, no, my number is, no. You need to let it go, need to let it go, you need to let it go. ¿Tú no quieres ser el señor? No. ¿Por qué no? Catch me outside, how about that? Leo, mira. No te estoy diciendo que digas sí. To you, cha-cha-cha, happy birthday, dear Shanna, happy birthday. Qué bonito canto, papá. En la cama, para la cama. Hoy este reencuentro tiene mucho de valor. Digo, cuando menos para mí. También ya tengo como 4 semanas que no me como las uñas y miren cómo me están creciendo. Me están creciendo más o menos, me gustan. Me voy a poner a editar el vlog para que lo miren y si gustan y si no me dejan sus comentarios y sus likes. ¡Me emputa el pollo!